María Pache, doctora María Pache, ¿cómo está, ministra? Gracias por Buen venir. día, Martín. Buen Buen día, día, ¿cómo le ¿cómo le va? va? ¿Cómo están? Buen día a toda la audiencia. Bueno, queríamos que venga al programa para hablar de un tema sensible, que tiene que ver con el tema de la trata de personas y la violencia hacia la mujer. Ustedes, lo digo ustedes, estoy hablando desde el gobierno, digo, se ha empezado a trabajar fuerte en este tema. Así ¿Qué es lo es. que, qué es lo que se está haciendo puntualmente? Digo, ¿cómo se ha abordado esta Correcto. problemática en los últimos años? A ver, vos hablas de trata de personas y hablas de violencia contra las mujeres. La Sí. trata de personas es una forma, una expresión extrema de violencia contra las mujeres. Como puede ser el femicidio, por ejemplo. Exactamente. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de individuos, de seres humanos, que son víctimas de trata de personas son las mujeres. Salta trabaja fuertemente con políticas públicas para la prevención y políticas públicas para la protección de las personas víctimas de trata de personas. ¿Desde cuándo lo hace? Lo hace desde finales del año 2008. Fíjense que la trata de personas es delito en nuestro sistema Sí. jurídico desde el mes de abril del año 2008. En abril del año 2008 se sanciona la ley 26.634 que permitió que se introdujera en nuestro sistema legal la trata de personas como un delito. Antes se investigaban estos hechos también, pero se investigaban bajo lo que se denomina calificación legal o con el nombre de otros delitos: corrupción de mayores, privación ilegal de la libertad, explotación de la prostitución ajena, bueno, torturas, etcétera, etcétera. No es que antes no existían, existían estos hechos, Sí. se daban, se producían y había muchas mujeres que eran víctimas de estos hechos, pero el delito de trata de personas recién se introduce Sí. en nuestro sistema jurídico a partir de la sanción de la ley. Pero también Abril. cambia, perdón, ministra, Sí. algo importante. En términos, yo creo, sociales, culturales, y es que todos nosotros empezamos a ver, por ejemplo, una chica que se prostituye en un prostíbulo, antes nosotros decíamos una prostituta. Ahora entendemos que también es víctima, Sí, señor. digo, del hostigamiento y de la necesidad. Sí, señor. Bueno, entonces, vuelvo a la primera pregunta. Desde noviembre del año 2008, casi contemporáneamente con la sanción de la ley y con la creación de los dispositivos nacionales para la protección de las víctimas, Sí. Salta constituye su oficina de rescate y acompañamiento de víctimas de trata en la Secretaría de Derechos Humanos, que en ese momento me Bien. tocaba conducir. Sí. Y en la Policía de la Provincia, un dispositivo, una división especial para la investigación de este De delito. trata, Vos sí. acabás de decir una cosa que es muy importante. La ley de tratas prevé no solamente que se investigue el delito y prevé las penas para los tratantes, por supuesto, sino que además establece toda una enumeración de derechos específicos para las personas que sufren o que son víctimas de este delito, porque la complejidad del delito y el arrasamiento de la subjetividad de las víctimas, ¿qué quiere decir esto? Son sometidas durante tanto tiempo. Primero a través de la captación, que es Sí. el primer hecho que constituye la trata. Yo Sí. capto. ¿Captar qué significa? Convencer a alguien mediante un engaño de Sí. que la voy a llevar a un buen trabajo, de que la voy a llevar a un buen lugar a donde va a trabajar, Esto que puede le voy a ser. pagar un sueldo enorme para que haga determinadas actividades, cuando en realidad después, a través de este proceso de engaño, de captación, ardidoso, mentiroso, la convenzo y Claro. la traslado, ese es el otro hecho importante en la trata de personas, hay traslado. ¿Por qué traslado? Porque es esencial sacar a la víctima del lugar donde vive, De su porque entorno. donde vive la víctima tiene toda la red social, su familia, sus amigos, su trabajo, su barrio, o sea, sus vínculos sociales, Ahora, es un ser ministra, social que está perdón, protegida. pero si Sí, yo dígame. saco un aviso en el diario donde digo, necesito coopera para el norte de Chile o para el sur de la Argentina, grandes sueldos. ¿Eso es trata? Bueno, a partir del decreto de nuestra presidenta, Sí. está absolutamente prohibido y hay todo un mecanismo de sanción que lo lleva adelante un dispositivo del Ministerio de Justicia de la Nación, sanciones para aquellos medios de comunicación y sobre todo medios escritos, Sí. diarios, que publican este tipo de avisos que se denominan de oferta sexual. Sí. A ver, detrás de estos medios, ¿por qué? Porque el caldo de cultivo más importante para la captación son estos avisos ardidosos y mentirosos respecto de estas ofertas de trabajo absolutamente mentirosas. Sí. Y el otro gran caldo de cultivo es la Internet. Por eso tenemos que tener, por eso yo digo, el trabajo en la prevención del delito de trata, el trabajo en la protección de las víctimas del delito de los tratantes es un trabajo sin ninguna duda, una obligación que está en cabeza Sí. del Estado, sin lugar a dudas. Ahora, la lucha contra este tipo de cosas es una lucha que tenemos que darlas todos en conjunto, el Estado, la sociedad y cada uno de nosotros desde el rol que nos toca. Ustedes, los comunicadores sociales, son
protagonistas, pero impresionantes en lo que hace a la prevención y en lo que hace luego en la, sí, a la protección de los derechos de las víctimas. ¿Y cuántas personas, desde que usted me menciona a fines del 2008 hasta la fecha, se han logrado rescatar? A ver, digo personas porque son hombres y mujeres. Son hombres y mujeres, son mayores y menores, son víctimas de trata sexual, son víctimas de trata laboral. Sí. En total ahora tenemos aproximadamente 250 personas, desde finales del 2008 hasta ahora. Recordemos que son... esta cifra que nosotros tenemos son aquellos operativos que surgen de los procedimientos judiciales, porque vuelvo a reiterar, la oficina de rescate, como la división de la policía de la provincia, actúa en el marco de un proceso judicial, en el marco de una investigación judicial que lleva adelante la justicia federal, y estos rescates se producen como como consecuencia de las órdenes de allanamiento libradas por la justicia federal. Por lo general tienen a chicas cautivas, ¿no? Tienen a chicas cautivas. A ver, una vez que hacen este proceso de captación y traslado, no las dejan salir del lugar. Captación, a ver, lo repitamos, captación a través de una RDID. Sí. Traslado, esto de, por eso es tráfico de personas. Sí. Y después el tercer elemento es la acogida o recepción. Yo la llevo a un lugar que puede ser el lugar finalmente donde la voy a explotar, o puede ser un lugar que en la jerga judicial se llama el lugar de ablande. O sea, un lugar donde la subjetividad de esta víctima, su voluntad, su capacidad de pensar. Absolutamente. Por eso hablamos de esclavitud moderna. Cuando hablamos de trata de personas, hablamos de esclavitud moderna. No son las personas que son sometidas a este delito, se ven absolutamente arrasadas en su subjetividad. En la práctica, ¿en qué momento toma intervención el Ministerio de Derechos Humanos? Bien. Hay un mandamiento con que se trabaja en la trata de personas. Sí. El que investiga no rescata, y el que rescata no investiga. ¿Por qué? Porque cumplimos dos roles completamente diferentes. Las fuerzas de seguridad se encargan de cumplir con obtener todas las pruebas para sostener una acusación muy fuerte contra los tratantes, para poder luego llevarlos a una condena efectiva. Sí. En Salta ya ha habido condenas por el delito de trata de personas en la justicia federal. Y el que rescata, que es la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, se encarga de darle en los primeros días de una vez rescatado a la víctima, todo el acompañamiento psicológico, legal, social. Sí. ¿Desde qué momento intervenimos? Desde el momento en que el procedimiento se produce. Bien. Está bien. Ahora, ministra, vamos a la tercera parte. Ustedes se detectan el caso, se investiga, con éxito se logra rescatar a esta persona. ¿Y de ahí qué digo? Porque está bien, hay un acompañamiento psicológico, hay un acompañamiento, de contención. Legal, sí. Pero en la mayoría de los casos, estas personas entran donde entran por necesidades económicas. Así es. Bueno, en el caso de que sean mayores de edad, a ver, tenemos que diferenciar si tenemos una víctima mayor o si tenemos una víctima menor. Si en el caso de las víctimas mayores de edad, en ese caso hay que consultarlas y hay que preguntarles, por ejemplo, si tenemos que repatriar, también hacemos eso. Son chicas que son rescatadas, son chicas salteñas que son rescatadas en otros lugares del país por órdenes judiciales o por procedimientos en los cuales nosotros no intervenimos directamente, pero sí hacemos el proceso de lo que se denomina repatriación. Primero que nada, si son mayores de edad, tenemos que preguntarles si desean ser repatriadas. Y si son menores de edad, tenemos que darle las garantías de que, al ser repatriadas, no detectar en esa familia o en ese lugar donde esa niña vivía, que no hayan sido esta familia o las personas quienes la tenían a cargo, quien cuidaban de ella, las que no la hayan entregado. Una vez que se produjo esa garantía de que la repatriación es posible, porque muchas veces también... Martín, no solamente estas mujeres son captadas porque tienen una necesidad de trabajo, podríamos decir, optan por esta posibilidad laboral, sino que muchas veces son captadas porque han sufrido previamente un proceso de expulsión, quizás por una situación de violencia en el hogar. Entonces muchas veces nos pasa, sobre todo con las chicas mayores de edad, que deciden, optan por no volver a su lugar de origen. Entonces, lo que hacemos es, en ese caso, el seguimiento, el acompañamiento de lo que tiene que ver, como vos decís, con un seguimiento más social, más a largo plazo, darle la posibilidad de un nuevo proyecto de vida, se hace en el lugar donde fue rescatada. Y son aquellos dispositivos proteccionales de las diferentes provincias quien lo hace. En el caso nuestro, nosotros trabajamos desde el Ministerio de Derechos Humanos porque a partir... de la creación de este Ministerio de Derechos Humanos, nosotros tenemos todo el proceso, porque antes era así. La Oficina de Rescate y Acompañamiento depende a nivel nacional del Ministerio de Justicia. Ahora, el protocolo de asistencia a las víctimas y el protocolo de acompañamiento a las víctimas en esta
posibilidad de darles una nueva salida laboral depende del Ministerio de Desarrollo Social. A nivel nacional, digo yo, ¿no? Bueno, en el caso de la provincia de Salta, al tener nuestro Ministerio de Derechos Humanos, los dos procesos, o mejor dicho, todo el proceso queda dentro del mismo ministerio. Esto facilita un montón. Cuando nosotros tenemos, bueno, esta situación y la repatriación se produce, tratamos con las víctimas cuando son menores de edad, principalmente de escolarizarlas, principalmente de escolarizarlas. En el caso de que sean mayores de edad, pero cuando te hablo de mayores de edad, a lo mejor te hablo de chicas de 19, 20 años, o sea que tampoco son chicas muy grandes, o sea que tienen la posibilidad quizás de, con un acompañamiento social, darle todas las coberturas y garantizarle todos los derechos que el ministerio puede garantizar desde el punto de vista social, ver si cumple, si tienen todas las protecciones sociales que existen, si es una chica de 20 años con una guaguita de chiquita, bueno, ver si tiene la asignación universal, ver si tiene la posibilidad de escolarizarse, o mejor dicho, de concurrir a algún lugar que la capaciten, ver si podemos hacer un seguimiento con el municipio. Ustedes piensen que desde el año 2010 nuestras políticas sociales están descentralizadas y nosotros trabajamos con los municipios en lo que tiene que ver con la protección y la garantización de los derechos sociales. Bueno, quería por último, digo, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los que consumen? Porque siempre hablamos de la víctima, o sea, la persona que está sufriendo esto. También hablamos del quedelín, que digo, de la persona que se encarga, ¿no?, de la explotación. Pero ¿y el que consume, digo, hay tres personas, ¿no? Esto es un triángulo, ¿no? Tenemos a la víctima, tenemos al prostituyente, que es el que consume. Podemos denominarle cliente, podemos denominarle prostituyente. Sí. La maestra Eva Giberti dice, llamémosle cliente, para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Pero en realidad es el prostituyente. Es el que la está prostituyendo. Porque si esto existe. Y después existe una tercera persona, podríamos decir, en este triángulo, que es el proxeneta. ¿Y quién es el proxeneta? ¿El proxeneta o el tratante? Diría proxeneta barra tratante, ¿no? Cuando hablamos, por supuesto, de trata sexual. El proxeneta es el que explota la prostitución ajena. Y a ver, que nos quede claro. Desde el año 2008, la Argentina tiene la trata de personas en nuestro sistema legal. Sí. Pero el artículo 127 en el Código Penal está desde la década, creo, del 40 o del 50. Soy abogada, debería saber desde qué... pero bueno, no me acuerdo en este momento. Entonces estamos hablando de un delito que es la explotación de la prostitución ajena. Toda ganancia pecuniaria, económica, que una persona saca de esa explotación sexual a la que es sometida una persona mayor o menor de edad. En el caso de menor, por supuesto, hay otros delitos. Pero no importa, hay agravantes. Entonces, tenemos la víctima, tenemos el proxeneta, tenemos el prostituyente. Como bien acaba de decir ella, sin clientes no hay situaciones de proxenetismo, no hay explotación de la prostitución ajena, y sin explotación de la prostitución ajena no hay trata. Sin lugar a dudas, en este momento la responsabilidad, como vos me preguntabas, Martín, de aquellos clientes o prostituyentes, voy a ponerlo entre comillas, que consumen, porque está muy mal pensar que se puede consumir el cuerpo de una mujer o de un varón, de una mujer o de un varón. Las personas tienen dignidad, las cosas precio, ¿correcto? Nadie puede pensar que un ser humano puede tener precio, ¿correcto? Entonces, por ahora no tiene una sanción legal. Hay algunos proyectos. ¿No es delito? No, por ahora, en el caso de que sea mayor de edad. No existe, el cliente no tiene una penalidad, podríamos ponerlo como... no como cliente de prostitución o cliente de trata. Para que entendamos de qué hablamos, No como cliente de prostitución o cliente de trata, podríamos ver en el marco de un proceso penal, y si nosotros vamos a un allanamiento, cuando entramos a un allanamiento en un prostíbulo y tenemos los clientes obviamente quedan afuera, pueden ser perseguidos no por el delito de trata. Eso, sin lugar a dudas, los tratantes son perseguidos por el delito de trata y las víctimas son protegidas. Ahora, la sanción o el merecimiento debe ser, tenemos que empezar a plantearnos todos como sociedad. Esto es una cuestión absolutamente naturalizada. Absolutamente naturalizada, que tiene que ver con una estructura, con una matriz absolutamente machista, en donde las mujeres, hay un concepto de que los cuerpos de las mujeres tienen precio, que los cuerpos de las mujeres pueden ser exhibidos como es exhibido una cosa o como es exhibido un animal. Por eso digo que los compañeros de los medios de comunicación y las empresas que se dedican a la comunicación juegan un rol muy importante en esta cuestión, porque desenraizar,
desnaturalizar este tipo de conductas tiene que ver más con un proceso cultural y no necesariamente con un con una cuestión de aplicar una sanción a aquellos que consumen, o que mejor, vuelvo a decir, utilizo la palabra, el término consumo para hacerlo más fácil, utiliza este tipo de prestaciones, por así decirlo. Bueno, ministra, le quiero agradecer por haber venido y hablado por de esto, favor. Que es un tema difícil. Sí, es un tema muy difícil. Y no es tan recurrente en los medios hablarlo en estos términos, a este tema, así que le agradezco mucho. No, yo les quiero agradecer a ustedes, siempre les agradezco porque, vuelvo a insistir, los compañeros de los medios de comunicación son nuestros grandes aliados, a los que tenemos la tarea dentro del Estado de luchar con este flagelo como es la trata de personas. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ministra María Apache, de Derechos Humanos. Nosotros vamos a hacer la última pausa en la información y vamos a volver con más.